Realizamos un monitoreo sanitario y ambiental participativo que consistió en realizar una toma de muestras ambientales, tanto en aguas superficiales como aguas subterráneas, también suelos, sedimentos, calidad del aire, dentro y fuera del área de influencia de la actividad minera, en este caso administrada por Xtrata Tintaya. Hay dos microcuencas que son fundamentales en esta evaluación. Y es la cuenca del río Salado, que es en donde se encuentran justamente las operaciones de Xtrata Tintaya, y también tenemos la de Antapacay, que se encuentra hacia la cuenca o microcuenca del río Cañipía. ¿En qué consistió? Consistió en un trabajo totalmente participativo, con digamos, la participación directa de los representantes de la sociedad civil, también de la Municipalidad Provincial de Espinar y del Gobierno Regional de Cusco. Primero, para planificar y poder definir cuáles deberían ser los puntos de monitoreo en el tema ambiental y también en los temas de salud de las personas, que tiene que ver con el estudio de exposición a metales pesados que hiciera el Censopas del Instituto Nacional de Salud, y también los análisis de animales muertos que realizara el SENASA en atención a los pedidos que hiciera la misma población, porque ellos se encontraron en algunos momentos animales muertos. Se hace un mapa de intervención y se definieron 440 puntos de monitoreo. Y en ese punto de monitoreo hago el análisis de una serie de parámetros que pudieran estar asociados o no a la actividad minera, a la actividad poblacional o a otra actividad económica y poblacional que existiera en la zona. Hicimos ese análisis durante el mes de septiembre. Esa fue la toma de muestras que hicieron la ANA, OEFA y DIGESA. En el mes de octubre y noviembre, el IGEMET realizó su estudio geológico e hidrogeológico. El Censopas intervino en el mes de enero y febrero del 2013 para hacer la toma de muestras de orina. Y encontramos los siguientes resultados. El 52.7% de todos los puntos monitoreados tenía al menos un parámetro de todos los analizados por cada punto, al menos un parámetro que superaba el estándar de calidad ambiental. El siguiente análisis que se hace es determinar si esa relación de parámetros que se han evaluado están asociadas o no a las actividades que estamos justamente analizando. Porque no todos los parámetros provienen de la actividad minera, no todos provienen de la actividad poblacional o de la actividad agrícola o ganadera que pudiera haber en la zona. Generalmente, en el caso de aguas superficiales, de los 40 a 50 parámetros que fueron evaluados por cada punto de monitoreo, se detectaron que 12 de ellos superaban el estándar de calidad ambiental. Y ahí teníamos justamente un grupo considerado como metales pesados, también vimos pH, en algunos casos oxígeno disuelto, coliformes fecales, que es un tema muy asociado a la actividad poblacional. Entonces, hemos hecho una caracterización y hemos podido determinar, en ese sentido, algunas zonas críticas. Tenemos ya identificada un mapa en donde podemos priorizar las intervenciones que deberíamos hacer ahora que ya también ha sido aprobada la matriz de medidas de corto, mediano y largo plazo para la provincia de Espinar, y que es la que estamos esperando implementar. Ya las instituciones estamos listas para entrar a campo, porque basta, como digo, que haya un parámetro que esté superando el estándar de calidad ambiental para que el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones que están vinculadas con la prevención y protección del ambiente tengan que intervenir. Sí hay contaminación, pero estamos justamente a la espera de poder iniciar los estudios para poder establecer cuál es el origen, cuál precisión matemática, porque así lo exige la ley. La Ley General del Ambiente dice que necesitamos establecer cuál es esa relación de causalidad o relación de causa y efecto para poder identificar responsables. La negociación debe continuar, pero la negociación, en mi opinión, digo, y eso lo hemos discutido con varios especialistas, no pasa porque en estos momentos debamos insistentemente centrarnos solamente en identificar el tema de responsabilidad. Lo que hay que hacer es implementar acciones que contengan cualquier posibilidad. Si aún no se ha demostrado el hecho de que la empresa contamina, eso no quiere decir de que no implementemos medidas como, por ejemplo, establecer un sensor que pueda darse en algún lugar estratégico, que pueda detectar en tiempo real información de la calidad de las aguas. El otro tema, el abastecimiento de agua a la población. No podemos esperar a determinar si la empresa es o no responsable y mientras tanto la población
siga consumiendo el agua directamente en ríos. El tema de los animales también, de repente trabajar abrevaderos, ¿no? En el tema de salud, tratar de ampliar la cobertura de los análisis que hicieras en SOPAS. Entonces, todos estos temas ya han sido recogidos en una matriz de medidas de corto, mediano y largo plazo. Y ahí hay medidas, incluso establecimos medidas prioritarias dentro del corto plazo para poder ya ir trabajando, por ejemplo, la red de monitoreo que en adelante debería tener Espinar, con una proyección a toda la provincia. Poder trabajar el tema del sistema de tratamiento de Virgen de Chapi, poder dotarla de un programa de seguimiento, de vigilancia sanitaria, para que la misma municipalidad conozca cuál es la calidad que está distribuyendo a los usuarios. El tema de la limpieza de aquellas zonas que como consecuencia de la actividad minera hayan podido ser alteradas, porque hay evidencias físicas de cambios que se han dado. Los estudios mismos para poder identificar esa responsabilidad de la cual estamos hablando, no puede esperar más. Ya las instituciones estamos ávidas para hacerlo, pero seguimos todavía discutiendo el tema del informe, referido a un solo monitoreo, cuando en realidad ya hemos debido realizar el segundo monitoreo en el mes de marzo y deberíamos estar pensando en el tercer monitoreo, porque esa es la clave de la vigilancia, estar permanentemente generando información para la toma de decisiones. Estamos esperando, insisto en ello, que la Municipalidad Provincial de Espinar, quien ofreció tener los perfiles de los sistemas de abastecimiento de agua definitivos en noviembre del año pasado, pueda culminarlos para que esto empiece a trabajarse. Mientras no tengamos perfiles, no se pueden promover los proyectos de inversión correspondientes. Y mientras eso, seguimos alargando el periodo de abastecimiento de agua a través de tanques, lo cual es costoso y riesgoso.